Recomiendo. Y bueno, como siempre, charlando, porque ahora me voy a sorprender de lo que nos va a contar, porque charlamos tantas cosas de la actualidad, más allá de la historia, de lo que va a venir, del presente que ya estamos viendo el futuro, ¿no? Bueno, y mucho que ver tiene con la personalidad, la cultura y la forma de comunicar de nuestro entrevistado Aldo Regali. El doctor Aldo Regali, el presidente de la Asociación Santa Fe de la Veracruz, un abogado con trayectoria, presencia y actividad. Aparte, me gusta decir esto, él no solo planifica y proyecta, hace. Estamos en, y no pierde lo que es la cordialidad, como el Inter Tower Hotel, donde estamos aquí en el lobby de este hotel que boca a boca, esto parecería un sincericidio de un publicista de más de 50 años de actividad, más. La gente que viene aquí a San Pedro comenta lo bien que lo pasa, la gente que viene vuelve, Inter Tower Hotel, calidad internacional, sin perder la calidez local. ¿Te gustó? Hablábamos de nuestro ancestro que venían con una pala y un violín o una guitarra y un bombo y a trabajar, ¿no? Qué falta que haría ese impulso, ¿no? En nuestro país Santa Fe hay ganas de crecer. Primero te agradezco mucho la invitación y no puedo dejar pasar esto sin hacer una referencia a nuestros abuelos inmigrantes, en mi caso polacos e italianos, en caso de los criollos, porque en nuestro estudio tenemos una sala que se llama De los Inmigrantes. Es un homenaje a todos los abuelos que vinieron, la gran mayoría de los abuelos que vinieron para adelante, y contribuyemos con los criollos. Nuestra provincia es una de las provincias más bendecidas. Más bendecida porque ojo que tanta gente que viene a hacer la mente de Dios, se quedaron todos acá, pero tanto también se puede, porque vieron la importancia enorme que tenía en nuestro país y además la calidez humana haciendo la mente. Y hace muy bien la mente. Sí, sí. Porque cuando viene acá, el presidente de una cámara que tiene miedo de norteamericano. Y las cosas no iban bien. Yo nunca porque se quedaba. Y me dice, al final todo el día por ahí me tiene enamorado. Dice, esto es dentro de una montaña rusa de emociones. Claro, se quedó abajo. Claro, me ha continuado, pero parece que no me la gente. Muchos embajadores se han quedado. Sí, sí. Muchos de los embajadores que se han quedado. Sí, tiene que acordar. En el proyecto, ¿no? Y bueno, yo creo que por ahí pasan cosas. No perder, Argentina es un profesor de raza, se ha tenido las puertas y tiene las puertas abiertas
para los millones del mundo, lo dice nuestra televisión. Exactamente. Estamos hablando en la cuna. Lo dice la televisión y lo plasma, se plasma en la realidad, porque creo que hay muchos países en el mundo, ya lo que digo, que tengan las puertas abiertas, están dentro de los migrantes, justo de que puedan venir a estudiar en nuestra universidad pública, venir pase a la frontera con Chile, a tener familia acá en su país. ¿Cuánto universidad es literario? ¿Cuánto universidad es? O sea, no solamente recibimos a los... No solo vecinos, de Europa. Claro, porque además, gracias a Dios, tenemos un poco de buen nivel en nuestras universidades. Por lo que pero tenemos muy bueno. Y además... No perdemos la humanidad. No, es verdad. Pero para nosotros es algo normal. Sí. Como lo vas a lograr que mucho tiempo en Europa. Porque para nosotros es lo normal, invitar toda la comunidad a tomar un café, a tomar un mate, que hay un sitio en tu casa. Eso no es muy común en el mundo. Generalmente, en nuestro lado, te visitar, pero no tiene ningún peligro. La masa cultural, que afortunadamente pareciera que ahora la estamos recuperando, sí, sí. Porque hay grupos que llama mucho la atención en el mundo. La base sí. Cultural de nuestro bueno. Sí, no es posible en el mundo. Pero es nada más que una representación de lo que somos. La arquitectura. Pero es una representación. Diría un viejo asesor de lo que se necesita. Nosotros individualmente somos excelentes. El problema es que no funcionamos colectivamente. Claro, pero tiene que hacer sentido a las cosas. Claro. Bueno, recomiendo a las cosas. A las cosas. Cuando contaron en la asociación. Mira, te cuento que estamos en un año consecutivo. De un ciclo que vimos el año pasado, que nos siguen el año pasado, se deben acordar, y hubiera asistido en los puntos reuniones que hicimos. Después salimos a los barrios y gracias a Dios durante todo el año pasado se siguió dando este curso de capacitación en Derecho Ciudadano, incluso hasta hemos estado en un ciclo televisivo con este tema. ¿Por qué se nos ocurrió? Se nos ocurrió porque, bueno, yo soy abogado y en la profesión muchas veces me vienen con temas que cuando vos le preguntás por su derecho, la gente desconoce absolutamente qué derecho tiene. No tiene la obligación tampoco. No, obviamente que no tiene la obligación, pero lo peor es que estamos en un sistema que desconocemos. Es como si sería yo... Sería conveniente. Sería muy conveniente y es más, sería una obligación del Estado el tener que educar a los ciudadanos para enseñarles qué derechos, cuáles son los derechos que tienen. No es solamente el derecho de votar y no te veo más hasta la próxima elección y no sé qué haces vos con el voto. Porque el Estado, para empezar, el Estado somos nosotros. O sea, el Estado no es una persona distinta de nosotros. El Estado somos nosotros. Nosotros le hemos delegado las famosas facultades delegadas en el Estado, la educación, la seguridad, la justicia. Hemos depuesto nuestras armas, porque el hombre en otra etapa de su historia hacía justicia por mano propia, mataba a nadie, lo buscaba y lo mataba. Hemos hecho un salto muy importante para la humanidad. Si uno ve la humanidad... desde el comienzo hasta ahora, el espacio enorme, en los últimos 200 años, el hombre ha hecho un avance impresionante, no solo en la ciencia, sino también en el avance de su organización como sociedad. Y la democracia tiene mucho que ver en eso. Porque, por ejemplo, me contaba el otro día un cliente mío que estuvo en Dubái, me contaba, dice, vos estás en Dubái y vas y le presentás un proyecto a los asesores del rey, y a ellos les gusta, les cierra económicamente y ahí te dan el dinero. Y te dan, ¿cuánto lo va a devolver? En cinco años te dan una tasa muy alentadora. ¿Pero por qué? ¿Por qué el monarca te da eso? Porque además de contribuir al país, porque vos vas a hacer un buen negocio, vas a pagar impuestos. Claro. Y los impuestos no van a parar al bolsillo de él, porque acá, claro, en un monarca, ese es el ingreso de él. Al tener nosotros la democracia y el Estado ser de todo, ese ingreso debería volver hacia todos nosotros. Cambiamos una persona por todos nosotros. En un lado el monarca, el impuesto pasa a ser su sueldo, su ingreso, y en otro lado el Estado democrático como nosotros, donde todos contribuimos, la carga impositiva de nuestro país está por arriba del 40%. Si vos tenés una empresa, de todo lo que pagás suma casi un 40% y en algunos casos más del 40%. O sea que el Estado es tu socio.
sin borrar nada. En las ganancias, en las pérdidas pagas vos. ¿Estos asesoramientos, está bien dicho? Sí, sí. ¿Son por vía personal, itinerante? Nosotros lo hacemos. ¿Tienes que acudir a algún sitio en especial por internet? ¿Cómo es? El tema es así. Nosotros damos. ¿Cómo llegar a él? Nosotros lo damos en nuestra sala, a nosotros. Nosotros lo damos en la sala de los inmigrantes. Que tiene capacidad para 30 personas, en Corrientes 2733, los que quieran concurrir, apuntarse. No, porque lo damos una vez por mes y vamos tocando distintos temas durante todo el año. Lo ponemos ahora, ¿eh? Sí, sí, Corrientes 2733, bien. De 8 a 12, y el teléfono es 459-7702 o 459-7706. La producción tiene todos los datos, ¿no? Perfecto, lo tiene todo, tienen que publicarlo. Solamente tienen que llamarnos, nosotros vamos a darlo, lo hemos dado en clubes de barrio, en vecinales, en casas de familia, lo hemos dado hasta en una plaza, hicimos un ciclo para darlo. ¿Lo dimos abierto también? Sí, sí, la gente iba con el mate y con su sillita, eran 40 personas, donde les enseñamos cuáles son todos los derechos que tienen. Voy a hacer abuso de alguna memoria que tengo porque yo estudié Derecho, pero no me recibí. Sí. Sería una secesio plebis. Claro, tal cual, ni hablar. Menos mal que todavía hay estudiantes antiguos como vos que todavía habrán estudiado Derecho Romano. No, hoy estamos en otra etapa. Pero lo importante es que el ciudadano conozca que frente al Estado no está ante un aparato que lo pisa. Sí, bueno, y que el gobernante no es el gerente de una empresa, es un elegido por nosotros, un servidor nuestro, o sea, política igual a servicio. Entonces, los derechos que tenemos nosotros como ciudadanos tienen que ver con los servicios que recibimos. Es decir, por ejemplo, un ejemplo clarísimo. ¿Sabías que en varias provincias, y aparentemente la nuestra pronto lo va a hacer, tenés 6 o 7 distintos tipos de policías? Policía táctica, la policía provincial, la policía de la ciudad. Mala privada. Claro, entonces, mala privada. Y aún así, el problema de seguridad sigue avanzando. ¿Por qué? Porque eso no se arregla solamente con mayor represión. Está, o sea, muy bien. Esto es un multifactor. Lo que hacen ustedes está muy, sí, bien. Y es, no, es que, pero es importante que hacer conciencia en esto, porque de lo contrario nos convertimos en espectadores. Vos podés ser un ciudadano o un espectador. Y ahora actores. Ahora sí. Actores, obviamente. Desde que vos tomás conocimiento, el conocimiento en todos los órdenes siempre es una responsabilidad. Algunos dicen es mejor no saber, porque no sufro. Entonces, nosotros te damos el conocimiento para que vos puedas participar activamente. Me han hecho señales. ¿Y querés que te diga una cosa? Me encanta. Das la posibilidad de que el actor, el hombre, que la persona, hombres y mujeres, muchachos, chicas, que acuden a las áreas inmigrantes, a ustedes, se den cuenta, asuman que son inteligentes, porque quizás, porque todo el mundo tiene capacidad. Absolutamente. Y no necesitas ser profesional. ¿Sabés que un ejercicio que hacemos muy cortito? Los hacemos ser sentir concejales por un día. Entonces, y de esos grupos, fíjate vos, han salido ahora gente que integra en distintas listas. Viste que estamos en un año eleccionario. Gente que se capacitó con nosotros, ahora los veo formando distintas listas. Eso nos llena de orgullo, porque le hemos infiltrado la semillita de la responsabilidad y de que el gobierno de una ciudad, una provincia o un país no es el gobierno de unos pocos. No. Nosotros tenemos que tomar un rol activo. Y de lo contrario, no nos quejemos. No hay que subestimar a los ciudadanos. Absolutamente. Gracias, Aldo. No, gracias a ustedes, no, como por siempre, favor, por invitarnos. Y además, perdón por haberte interrumpido tantas veces. Pero no, por favor. Hice una charla, no un monólogo. Tal cual. Aldo Regali, presidente de la Asociación Santa Fe de la Veracruz. Ustedes ya lo han visto en los zócalos, auténticos, verdaderos en estos casos. Recomiendo siempre que, bueno, cómo acudir a todo lo que hemos, lo que le ha explicitado, y puede aún, por supuesto, en los contactos amplificar mucho más en esta cuestión del tiempo tirano que la tele. Donde uno lo pasa bien es charlando con gente inteligente y capaz y tal, pero donde uno lo puede pasar muy bien también es aquí. Digo, por ejemplo, en Oso, que es un
un lugar donde ustedes ya ven algunas imágenes, donde no solamente el espíritu sino el cuerpo se relaja, también en el Julio Restaurant, aquí en el Inter Tower Hotel. Él lo ha probado, el Julio Restaurant. Sí, lo he probado. Increyendo, se come bárbaro. Muy recomendable. Muy bien, muy buena atención. Inter Tower Hotel, aquí en San Jerónimo, al 2700, lo digo para la gente que nos está viendo en toda la provincia y en provincias vecinas, y también en todo el mundo a través de las redes, que está en San Jerónimo, al 2700, aquí en Santa Fe, La Cordial, Inter Tower Hotel, precisamente, internacional, capacidad, sin perder la calidez local. Lo recomiendo.